Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Y en esta ocasión les traigo un mega haul de maquillaje. Es Ulta, Sephora y Kylie Cosmetics y también Lime Crime. Estas compras son acumuladas desde el mes de mayo. Sí, mayo, junio, julio y agosto. Simplemente que no había tenido chance de hacerles este video. Y la verdad que con el viaje y otras cosas que han pasado, pues no les había hecho este video. Así que las he estado acumulando y no las he estado usando porque están en una esquina guardadas esperando a que les haga el video. Pero ya las quiero usar. Así que vamos a comenzar con lo primero, que es esta bolsita de MAC. Aquí tengo varias cosas. Y voy a empezar con esta compra, este iluminador, es un Extra Dimension Skin Finish y es el tono Oh Darling. Y bueno, este es un iluminador de MAC, es un tono dorado, es súper metálico, me encanta este color. Les voy a hacer un swatch aquí y chicas, pronto viene un video de dupes porque ya le tengo un dupe a este iluminador, así que no tienen que comprar el caro, pueden comprar el barato. Y creo que mis luces no dejan que lo puedan apreciar bien, pero aquí está, ahí lo pueden ver, ahí se ve la luz, es este y es en el tono Oh Darling. Y bueno chicas, el segundo iluminador que obtuve, este lo compré en Chicago cuando ustedes vieron en mi blog que fuimos a MAC, mi amiga Carla y yo. Y este es el tono Show Gold y este tono me encantó, siento que es un tono bien único. Ya lo he usado varias veces, este sí no me he podido esperar a usarlo y es un tono dorado pero brilla rosado. No mucho bien lo pueden ver en el empaque, pero es como un tono rose gold y es hermoso. Aquí lo pueden ver y aquí lo van a poder ver mejor. Aquí está el tono, pero es de repente te volteas y se ve rosa y de repente se ve dorado. Entonces este es bien único, siento que este vale cada centavo y este es en el tono show gold. Una base, esta la pedí en ulta.com ya que mi base Match Master de MAC estaba terminando, entonces quise probar la Studio Fix Fluid y déjenme decirles que no mucho me gustó. Yo la compré en el tono NC25, me gusta el color, me gusta cómo se ve, simplemente que no dura. Pienso que la MAC, la Match Master dura mucho más. Entonces esta yo creo que la voy a regresar, solamente la he usado dos veces. La última, por último de MAC tengo dos lipsticks y tengo el tono Flat Out Fabulous y el Heroine. Estos dos son mate y bueno, yo compré estos dos. Este es el Heroine y este va a estar súper bonito para el otoño. Y hasta apenas me decidí a comprarlo. Y aquí lo pueden ver, es un verdadero rosa mexicano, súper bonito, intenso y perfecto para cualquier ocasión, no solo para verano, sino que también para invierno y otoño, funciona súper bien. Y estas fueron todas mis compras de MAC. Y bueno chicas, voy a pasar con las compras de Lime Crime. Y bueno, voy a empezar con este kit es el True Love Set de Lime Crime. A mí me encantan los labiales de Lime Crime. Desde que mi amiga Carla me regaló el primero, me volví una adicta a estos labiales. Y miren qué bonita caja, ni me dan ganas de tirarlo. Y bueno, viene con tres velvetines, que el Cupid, que es un tono rosita nude, muy bonito este color, me encanta. Tiene el, este es el Cupid, tiene el color que es el True Love, que es un neón, que aún no lo he usado, pero es un tono coral neón súper potente. Y por último tiene el Saint, que tampoco lo he usado. Por aquí lo van a poder ver. Es Cupid, True Love y Saint y están súper hermosos estos velvetines de Lime Crime. A mí me encantan la calidad, todo. Y este es el tono Poly,
Este también ya lo he usado varias veces, es un tono morado lila y se ve muy muy bonito, a mí me encanta, solo que no lo tengo aquí para hacerles el swatch. Y ya por último de Velvetines tengo este que es el MILF Set y este es una edición limitada. Todavía está en la página, así que si van a la página lo pueden encontrar. Trae 4 velvetines por $40, entonces se me hizo súper bien la oferta a $10 cada uno. Y bueno, en este set tenemos 4 velvetines y voy a empezar con el primero que es el Low Cut. Muchos de estos colores están perfectos para el otoño. Este es Low Cut. Es un tono ladrillo con ladrillo cafecito con naranja, muy bonito. Uno de mis favoritos de este set es el MILF. Y para su sorpresa es un nude, que a mí me encantan los nudes. Ese es MILF. Tenemos el Cougar, y el Cougar no lo he usado, pero es un café como con gris. Ya lo pueden ver, como un café lodo más o menos. Y este es el tono Stacy's Mom. Lo pueden ver también perfecto para otoño. Es morado, grisáceo, muy 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 bonito. Casi se parece al tono de mi pelo. Bueno, estas son todas las compras que hice en Lime Crime. Ahorita Lime Crime tiene envío gratis, así que si quieren aprovechar. Voy a pasar con lo que hay en esta cajita de Ulta. Estos son regalos que me hizo mi amiga Carlita. Y la verdad que estoy súper agradecida por todas estas cosas que ella me regaló. Y bueno, me regaló este polvo de Lancôme. Ella sabe que yo soy fan de Jaclyn Hill. Y este polvo de Lancôme en el tono Absolute Peach es el favorito de Jaclyn Hill. Entonces ella me lo obsequió. Ya lo he usado, se ve hermoso, la piel luminosa, perfecta. A mí me encanta y es un polvo suelto, traslúcido, con luminosidad. También me regaló esta máscara de pestañas que es la Hypnodrama. Y esta máscara de pestañas se dicen muy buenas cosas de ella. Aparte me encanta el cepillito que es muy diferente y tiene curva. Entonces esta ya la usé una vez y me super mega encantó. También me regaló esta paletita de la marca Clarins. Y esta es una edición limitada. Nunca he probado algo de la marca Clarins Paris. Y yo sé que es una marca bien cara. Y esta paletita está hermosa. Los colores, todo me encantó. Pienso que es perfecta para el otoño con ese color naranja y se parece mucho a una paletita de Milani. Tienen los colores bien similares. Me dio 2 labiales de Lancôme y uno es el Caprice Cream y el otro es el 202 Nude Endure. So, el 132 es un tono rojo. Y me encanta el empaque, se siente de pura calidad estos labiales de Lancôme. Y el otro es el Nude. Ustedes saben que yo vivo por los nudes, a mí me encantan los nudes. Y bueno, estos dos no los he usado todavía porque como les digo he estado coleccionando o colectando las cosas para hacerles el video. Ahora que fui a Chicago y que fui a su casa, me regaló 2 cosas y me regaló este labial de YSL. Yo no tengo nada de YSL, así que esta es algo que voy a guardar para toda la vida. Y me encanta, no lo quiero sacar de la cajita porque está súper bonito. Y ya lo usé y me encanta, es como un tinte en gel. Y también me regaló esta paletita de iluminadores de Tarte. Y oh my god, chicas, es hermosa. Aquí la pueden ver y trae unos iluminadores y un polvo para sellar el corrector que me encantó, esta la he estado usando muchísimo. También me mandó un labial líquido mate y este es de la marca Kylie y es en este tono rojo quemado
con un poquito de color ladrillo. Es un color bien único. Les voy a hacer un swatch. Este se llama el 37 Notable. Wow, se ve diferente ya cuando lo sacas del empaque. Aquí lo pueden ver, está bien bonito este rojo. Pienso que es el rojo perfecto para Navidad. Y me encanta este color. Y ya por último, una base de maquillaje que me ha encantado muchísimo, que ya usé varias veces, es esta de Pure Cosmetics Bare It All. Y tiene muy buena cobertura, dura mucho en la piel, solo que está un poquito oscura para mí, así que yo la mezclo con una base que me queda más clarita. Aquí les voy a enseñar. Tiene una consistencia un poquito gruesa, pero no se siente nada pesada en la piel. Aquí está. Y se difumina súper, súper bien. Tiene muy buena cobertura. Es una cobertura casi completa. Esta ocasión en una página que se llama Hot Look. Yo ya les había hablado de esa página en el pasado. Les voy a dejar el link. Es una página donde ponen flash sales, que son ofertas flash, que solo duran un día o dos días o hasta agotar existencias. Y tenían una oferta de Too Faced. Entonces tenían esta paleta que es la Peanut Butter and Honey a $14.99. Sí pagabas envío, que son $5.50 o $5.99, pero aún así la paleta esta estaba súper precio. Entonces yo la agarré y es la Peanut Butter Honey y es esta. Más que nada el color amarillo es el color que más me llamó la atención y por la cual yo quería esta paletita. Huele súper rico y no había obtenido ninguna vez una de estas edición de las de Peanut Butter. Pero ahora que vi esta y que está súper bien, quiero la otra que es la Peanut Butter and Jelly. A ver si se me hace después. Voy a sacar lo que hay en esta bolsita de aquí y voy a empezar con este corrector de NYX que es el HD. Está completamente cerrado. Y este corrector me encanta, chicas, es bien económico, cuesta $5 y cubre, ilumina y se difumina súper bien. Así que si no lo tienen, las invito a que lo prueben. Y bueno, chicas, tengo estos dos productos que son de Marshalls. Bueno, los compré en Marshalls, pero este es el corrector de Kat Von D, es el Locket Tattoo Concealer. Y esto lo encontré a $4.99 en Marshalls en el tono Light 18. Viene en un tubo así. Vamos a ver el color. Esperemos que sí sea de bitono. Y vamos a ver qué tanto cubre. Creo que el tono sí es bueno para mi piel. Pero no se ve que cobra mucho. Y bueno, así que si tienen un Marshalls, vayan a ver. Tienen productos de Kat Von D. Yo lo único que encontré fue esto. Y también encontré esta sombra de Stila que es en el tono... Bueno, esta sombra de Stila estaba a $7.99. Pero es una sombra bien bonita. Ya la he usado también. Es en el tono Golden Topaz y es una sombra muy brillosa. Les voy a hacer un swatch también. Aquí la pueden ver. Es una sombra metálica y tiene un efecto como mojado. Tiene muchísimos destellos. Se ve súper bonita en los ojos. También tengo dos correctores y ahorita tengo algo con los correctores. He estado tratando de probar diferentes correctores y tengo el famoso Tarte Shape Tape. Yo lo compré en el tono Light Neutral y bueno, no lo he usado. Este es una de las cosas que les digo que tiene más de 3 meses aquí conmigo y no lo he usado. Y bueno, me encanta el empaque, esperemos que funcione bien para mí. Y este sí se siente más pesado que el de Kat Von D. Si pueden ver, tiene más cobertura. Aquí está el de Kat Von D difuminado y aquí está el Shape Tape. Así que si tienes muchas ojeras o te gusta algo súper potente, esto va a estar súper bien. También compré el de la marca Ulta, que es el Full Coverage Liquid Concealer, porque yo veo mucho los videos de Love Melissa Michelle.
y ella dice que ella usa este corrector y que es muy bueno, entonces yo lo compré, lo voy a abrir. Yo lo agarré en el tono Light Warm, que es el que se miraba más amarillo. Muy buena cobertura, aquí lo pueden ver. Y a la hora de difuminar no se siente pesado ni pegajoso y creo que la cobertura es muy buena. Y me gusta que es bien amarillo, así que si a ustedes les gustan los correctores con subtonos amarillos, este en el tono Light Warm es súper amarillo. Y bueno, ya por último tengo de esta bolsa, tengo dos productos de Stila y tengo el famoso delineador Stay All Day Waterproof Liquid Liner. Es de Stila, yo lo agarré en el tono Intense Black. Y déjenme decirles que de este formato de pluma es uno de los mejores que he probado. Lo único que no seca mate, en estos momentos lo traigo puesto. Y es bien fácil hacerte la colita, cuesta creo $22. Es bien finito, pero no seca mate. Aquí les voy a enseñar que pinta bien potente, es súper negro. Agarré una sombra de Stila en las que están en este formato en glitter. Solamente agarré una porque están caras y yo agarré en el tono Diamond Dust, que es el tono plateado y tiene algunos glitters en como tornasol. Algunos glitters se ven moraditos y azules. Y aquí pueden ver cómo pigmenta una sola pasada y te deja bastante glitter. Es definitivamente muy fácil usar estas sombras. Llena de cosas también. Y bueno, esta compra ya la vieron, es la paleta de la youtuber Melissa Michelle. Yo la verdad que en cuanto vi que ella iba a sacar una colaboración, estaba lista para comprarlo porque yo soy fan de ella y era importante para mí apoyar un youtuber. Y bueno, esta es la paleta que ella sacó con Ulta. Y como pueden ver está súper completa, te da todo lo que necesitas para la cara, para los ojos, para los labios. Entonces yo ya les hice un look con esta paleta, es el look de maquillaje para cabello azul. Y aquí la van a poder ver cómo funciona todo. No les voy a hacer swatches para que el video no se haga largo, pero les digo que vale muchísimo la pena y tiene un costo de $20. Esta es otra paleta, esta es la de Becca Creasy. Esta paleta yo no la compré, esta me la gané en un grupo de rifas que tengo en Facebook con otras compañeras u otras amigas. Y bueno, en ese grupo pues hacemos rifas y si les interesa también va a estar el link aquí abajo en la cajita de descripción. Y en esa ocasión yo me gané esta paleta de Becca y bueno, es hermosa, ya la he usado muchísimas veces. Este iluminador es muy oscuro para mi tono de piel, pero lo puedo usar como sombra. Este iluminador me queda súper bonito, el rubor y el contorno me gustan muchísimo. Pero en sí la paleta vale lo que vale por este iluminador. Este es un iluminador color coral y aunque se ve un poco fuerte, aquí lo pueden ver, se ve muy bonito en la luz. Es un poquitito oscuro para mi tono de piel también, así que si eres blanca o más blanca que yo, no te va a funcionar. Pero para las personas que están más morenitas, esta paleta es súper bonita. Y estos contour kits de Anastasia los compré en Sephora. Entonces en esta ocasión, hace 3 semanas o hace un mes, tenían las paletas de Anastasia de contorno a 50%. Agarré la que es en crema. Solamente la he usado una vez, pero sí se difumina súper fácil. Y también agarré la que es en polvo. Y la que es en polvo también la agarré en el tono light to medium. También ya la usé, solamente la he usado una sola vez. La verdad que ahora entiendo por qué tanta gente ama estas paletas, porque son de muy buena calidad. Y bueno chicas, ya que tenía la paleta de Tarte, que es esta, que es la que me regaló mi amiga, vi la número 2, que esta es la segunda edición. Y no lo pensé dos veces en agarrarlo porque, chicas, está bien bonito el empaque, pero el producto que está dentro es lo que importa. Trae 4 iluminadores, todos son
iluminadores. Está muy bonita y este iluminador de aquí me encanta. No lo he usado, pero ya solo de verlo me gusta muchísimo cómo se ve y cómo brilla. Y en Ulta hace como 3 semanas también, para las personas que son Platinum Members de Ulta, tenían una oferta que podías comprar la base de Too Faced Born This Way y el corrector. So, estos dos productos de Too Faced en Ulta, solamente en línea para miembros Platinum, estaban al 40% de descuento, así que compré los dos por el precio de solamente la base. Yo agarré el tono Natural Beige. No la he usado, ya he usado yo muestras de la base Born This Way de Too Faced. No me ha gustado. Entonces la agarré para probarla. Creo que va a estar un poco oscura para mí. Voy a tener que checar eso para si no entonces cambiarla. Se ve oscura en el envase. Pero bueno, yo agarré el Natural Beige y de corrector agarré el tono Light. Y el corrector sí se ve bien, hasta creo que se ve muy claro, pero el corrector se ve perfecto. Otras cosas que también me gané en el mismo grupo de las rifas fue este set de labiales de la marca Huda. Este es el que viene con un delineador tamaño completo y un labial. Dos labiales minis. Yo me los gané, así que no sé cuánto cuestan. Creo que cuestan $20-$25. Y bueno, yo me gané el que se llama Spice Girl en Venus. Ahorita estoy usando uno de los labiales con el delineador. Y estoy usando el que se llama Spice Girl. Y es un café, duran muchísimo en los labios, son bien cómodos, no se sienten los labios secos para nada. Y bueno, el otro color que viene es un color nude y también está muy bien. Creo que vale mucho la pena estos labiales. Y bueno, chicas, otra cosa que no es una compra y también me lo gané fue la paleta de Too Faced Just Peachy Mattes de la línea Peaches and Cream. Esta me la gané el día que salió y el día siguiente ya la tenía yo en la puerta de mi casa. Aquí pueden ver, yo ya les hice una reseña, ya les hice swatches, ya les dije qué pienso de la paleta, así que no les voy a hablar tanto de ella porque pueden ir al video anterior de este y ahí la pueden ver. Yo les voy a dejar una anotación al final de este video por si quieren ir a ver el video, pero es súper bonita esta paleta. Otra cosa, y esto también me lo gané en las rifas, chicas, estas cosas ya están acumuladas de hace tiempo. Este creo que la tengo desde antes del 4 de julio. Y bueno, este lo que me gané ahí en el grupo de las rifas fue este spray de Too Faced. Ya lo usé una vez y sí me gusta muchísimo. Es el famoso Hangover 3-in-1, que es un primer y un setting spray. Huele súper rico y sí funciona para primer y también para sellar el maquillaje. Y venía con una mini máscara de Better Than Sex y venía con un mini Chocolate Soleil. Y chicas, esto me lo mandaron, la persona que hizo la rifa me lo mandó directo desde la página hasta mi casa, así que esto estuvo súper bien. Voy a pasar a hacerles lo que hay en esta caja, que es una caja de Kylie Cosmetics. Es lo que he comprado últimamente ahí con ellos. Y miren, aquí salió el labial este de Lime Crime, el Poli, que les dije que no sabía dónde estaba. Y bueno, voy a empezar con esto, que es la única cosa que tengo aquí, que es de esta marca. Y este es un Skin Frost de Jeffree Star. Yo agarré esta oferta cuando estaban al 50% de descuento. Yo agarré el Siberian Gold. Y bueno, esto está gigante, si lo pueden ver. Y bueno, este es el iluminador que yo agarré de Jeffree Star. Es el Siberian Gold. Me gusta porque es un dorado, pero no es amarillo. Es más leve. Y ustedes saben que los iluminadores de Jeffree Star se dan mucho a conocer por la potencia que tienen.
Ahí lo pueden ver. Me encanta este iluminador. Siento que es muy bonito. Y la verdad que sí vale la pena. No sé si lo hubiera comprado a precio regular, pero a 50% de descuento, ¿por qué no? Y está gigante. Contiene 15 gramos y es bastante producto para lo que me costó. Creo que me costó $12 o $13, si no me equivoco. Y el empaque rosita es bello. Y bueno, chicas, también agarré lo que fue la colección In Love with the Coco de Khloe Kardashian. Ustedes saben que yo ya había comprado la primera parte de la colección y también había agarrado la que era la KKW. Cuando salió esta, no dudé en comprarlo porque me encantó la primera de Khloe. Trae 3 mates y un lip gloss. No les voy a hacer swatch porque yo estoy segura que ya los han visto porque ya tiene mucho que salió. Y también agarré la paleta, que esta es la paleta de contorno, rubor y iluminador de Khloe Kardashian. No la he usado, lo único que he usado es el bronceador y está muy muy bien. Y el empaque es muy muy bonito y la verdad que los productos de Kylie Cosmetics me encantan. Aún no he usado ninguna de sus sombras, pero lo que he probado de labiales y todo me encanta, en excepción de una sola cosa que ahorita les voy a mostrar. Yo agarré el color Kristen, el Dirty Peach, el Pumpkin y el Ginger. Y bueno, todos están excelentes, los colores me encantaron, en excepción de el Dirty Peach. La calidad es mal. El color sí es un color único. Yo siento que no tengo nada, nada en mi colección en este color. Yo les dejo un swatch ahorita. Es un color durazno, un poco quemado, si me explico. Aquí lo pueden ver. Pero este labial, aunque lo use con el delineador o sin el delineador, se cuartea en la parte de adentro de la boca y queda pegajoso, no se seca completamente. No sé si es el color o la fórmula de este labial en específico que no funciona muy bien. Pero bueno, el Dirty Peach no se los recomiendo para nada. Tengo el color Pumpkin, que yo también siento que es bien único, es bien naranja y me encantó este color, se ve muy bonito. Este de aquí es Pumpkin. Agarré el tono Ginger, que también es uno de los más vendidos en su página. Y este color es más café, pero todavía tiene un poquito de naranja. Y por último, en el tono Kristen, que el Kristen también me gustó muchísimo y también para mí es un color único que no tengo en mi colección. Y es este de aquí, es un rosa muy bonito, me gustó mucho este color y la pigmentación, la duración y cómo se ven los labios es muy buena. En excepción fue el Dirty Peach, es el único que no me gustó. Y cuando yo metí mi orden se había tardado más de lo normal, así que me mandaron un gloss gratis. Este es en el tono Literally. Y los glosses de la línea de Kylie Cosmetics son de los mejores que he probado. Y este es el gloss que me mandaron, es un nude café y pues a mí me encantan los nudes, así que estoy bien contenta por eso. Y bueno, chicas, ya casi acabamos, ya nada más me falta vaciar esta bolsa de Ulta. Y bueno, aquí tengo una cosa que no es de Ulta y es la famosa Jaclyn Hill Palette. Ya todo mundo la vio, nada más la voy a abrir rápido para que la vean. La he usado muchísimo, ahí pueden ver que está sucia, pero a mí me encantó, vale la pena. También en Ulta compré la famosa Carly Bible
Y bueno, esta a mí me ha encantado. Aún no la uso, pero ya le hice swatch a varias sombras. Y la verdad que desde el empaque hasta las sombras son hermosas. Le hice swatch a los iluminadores y de verdad que están súper, súper brutales. Ya la quiero usar, a ver si ya, ahora sacando estas cosas de aquí, ya me pongo a usar estos productos. Tengo esta paleta de Tarte que es la Make Believe in Yourself y es esta de aquí. Yo cuando fui a casa de mi amiga Carla vi que ella la tenía y la usé y me encantó. Así que no me quise quedar con las ganas de yo también tenerla. Y es esta de aquí, tiene tonos en glitter, tiene tonos brillosos, tiene una sombra mate que es esta de aquí para difuminar los bordes de tus sombras. Y un iluminador, entonces estaba en oferta, creo que la tenían en descuento a $30 y entonces no me quedé con las ganas. También agarré este bronceador que es en el tono Sweet Tea y es el Too Faced Sweetheart Bronzer. Ya tengo toda la línea de estos Sweetheart de Too Faced, solamente me faltaba el bronzer y es hermoso. Ya lo usé una vez y me encanta. Es bien natural, se difumina en la piel súper bonito y el empaque es lo máximo. Entonces ya me puedo sentir completa en ese sentido. También agarré dos iluminadores de Too Faced. Agarré el Ray of Light y el Blind by the Light. El Ray of Light es un iluminador Rose Gold. El empaque también es hermoso. Solo me falta el dorado, pero siento que ya tengo muchos dorados, así que no agarré el dorado. Y es así como se ve. Este aún no lo uso, pero está súper bonito. El día que les hice swatch en la tienda, no podía decidirme por cuál, entonces solamente traje dos. Y el otro es Blinded by the Light y este es el color plata. Este ya lo usé y este de verdad que me gusta mucho. Es color plata, pero tiene un poquitito de rosa y eso hace que se vea bien en más tonos de piel que si solamente fuera plata solito. Y bueno, estos están muy muy bien, muy bonitos. Yo pienso que se difuminan en la piel muy bonitos y es más como un polvo bien finito. No tiene glitter, no tiene pedazos gruesos de brillo, entonces se ven bien naturales también. Tengo este setting spray de Mario Badescu que es el facial spray con aloe, pepino y té verde. Este setting spray es muy económico, cuesta $7 en Ulta. No es un setting spray, pero yo lo he usado para setting spray, lo he usado para ponerme antes del maquillaje y para los días que no uso maquillaje y me ha gustado muchísimo. Creo que voy a comprar el de rosas porque la verdad que está súper bien, huele delicioso y refresca muchísimo el maquillaje para esos días que está bien caliente. Y ya por último tengo esta base en polvo de Urban Decay Naked Skin. Esta estaba rebajada en Ulta, así que yo compré una para probarla. Y bueno, viene súper bonita en esta bolsita. Y el empaque está chulo, chulo. Y aquí viene el producto. Yo agarré el tono Medium Light Warm. Y creo que está súper bien. Me gustó porque no es rosado y para una base en polvo, yo siento que los colores rosados no se ven bien, así que lo voy a estar probando para ver cómo se ve. Y creo que va a estar un poquito oscuro para mi piel. Así que la puedo usar cuando tenga bases más claras y sellar mi base con este polvo porque sí se ve más oscuro que mi piel. Bueno chicas, esto fue todo por hoy, esto fue todo el maquillaje que he estado acumulando ya por 4 o 5 meses más o menos. Espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse a este canal si les gustó el video y nos vemos en el próximo. Bye.